Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien, hoy voy a hablarles del juego, Slendytubbies 2. Historia. El jugador es una vez más el tubi blanco. Después de 5 años de investigación sobre las papilas que recogen de los teletubbies por tierra, el tubi blanco cree que los flanes están infectados. Viaja a la tierra de los teletubies, una vez más que ahora está destruida y pantano similar para recoger más papilas para su investigación, solo que esta vez se encontró una entrada secreta dentro de la casa, lo que conduce a un pasaje desconocido. Viaja más lejos en este pasaje y encontrar algún tipo de guarida secreta llena de tecnología conocida. Más flanes están dentro de la madriguera. El tubi blanco cree que son frescos y tienen la verdad y tratar de recogerlos para la investigación. Se empieza a creer que Tinky Winky tomó una mala dosis de la crema genética. Solo hay una manera de saber con certeza, sin embargo, debe recoger todos los planes y averiguar la verdad. Empecemos. Tinky Winky. Apariencia. Tinky Winky es idéntico a su apariencia original. Púrpura de la piel y que tiene una boca abajo y la antena en forma de triángulo en la parte superior de la cabeza. La única diferencia es su rostro. Rasgos humanos con piel pálida, ojos sin alma, y una boca abierta con dientes visibles. Este es el resultado de la crema infectada. Comportamiento en Slenditubis 1. Tinky Winky desoba en la casa. Persigue al jugador y deja escapar un gran chirrido si es descubierto, también se mueve violentamente más rápido al mismo tiempo. Sin embargo, solo mata al jugador si el jugador lo observa por una cantidad suficiente de tiempo. Cada vez que un flan se recogió, se recogerá el paso hasta finalmente se pone al día con el jugador o si el jugador recoge todos los flanes. Comportamiento en Slendytubbies 2. Tinky Winky vuelve a aparecer en la secuela tanto con su versión mutada y su versión original Slendytubbies clásico. A diferencia de la precuela, se genera fuera de la casa persigue al jugador y deja escapar un gran chirrido si se acerca al jugador y, a diferencia del primer juego, mata al el jugador en contacto y también se puede ver que gira sin glitchearse, a diferencia del primer juego en el modo competitivo, en el que problemas técnicos que deben siempre mirar a la pantalla del jugador y, al mismo tiempo, miran al jugador que está persiguiendo. Dixie. Apariencia. Dixie es idéntico a su apariencia original de piel verde y que tiene una antena en forma de pico en la parte superior de la cabeza. En su situación, Dixie es decapitado y cubierto con su propia sangre. Después de mirar de cerca, su boca y sus ojos están abiertos. En el juego. Su cuerpo sin vida y la cabeza establece en el piso de la casa. Él no tiene un papel en la mecánica del juego, pero que aparece en uno de los pop-ups mostrando su cabeza y sin cadáver ensangrentado. Trivia se especula que tal vez Dipsy fue asesinado por Tinky Winky con una motosierra, como se muestra en el tráiler de la secuela. Él es el único personaje que tiene forma de monstruo de dos. La primera forma es del con una forma humanoide de alguien sosteniendo una motosierra sin la cabeza. La segunda forma es del con la cabeza. En comparación con la primera forma, su segunda forma le da un aspecto aterrador, ya que se puede ver que hay dientes afilados, ojos rojos y cara totalmente gris. Dixie cuando ataca se puede ver cómo se agacha para morder al jugador como si fuera un perro. Lala. Apariencia. Lala es idéntica a su apariencia original. Piel amarilla y que tiene una antena rizada en la parte superior de su cabeza. En su situación, está salpicada de sangre y sus ojos se cortan. En el juego. Ella está tumbada en la playa, al pie de un árbol, y de repente se levanta haciendo un sonido de susto. Ella es, probablemente, entre la vida y la muerte por esta razón antes mencionada. Trivia. A pesar de que en Slendy tuve estrés, cuando se decide a encontrar Tinky Winky solo, Tinky Winky encuentra a To, y corre a la casa, ella aparece muerta en la casa en lugar de la playa. Es posible que Tinky Winky haya vuelto a la casa cuando Po estaba investigando alrededor. No. Apariencia. Po es idéntico a su apariencia original, rojo de la piel y que tiene una antena círculo en la parte superior de su cabeza. En su situación, no tiene vida, colgado, con su cara goteando sangre, y se rompió su pantalla, con sus ojos cerrados. En el juego. El cuelga del árbol grande, que no está lejos de la casa. Él no tiene ningún papel en la mecánica del juego, excepto el hecho de que él aparece en dos de las ventanas emergentes. Una muestra su colgante y otra que muestra a Lala cerca de la casa. Trivia. Se le ve en la pantalla de menú. Fue colgado a muerte por Tinky Winky, como se ve en la demo de Slendy 2 3. Y él es el único personaje jugable en la demo de Slendy 2 3. Newborns. También conocido en el juego como Skintubies. Apariencia física. Tienen un pelaje gris marrón, una cara arrugada, y sus brazos son muy pequeños. No tienen ninguna antena. Primera apariencia. Si Antoman que es el creador, comenzó a trabajar en la secuela y decidió que debía agregar más enemigos que el mismo Tinky Winky. Dijo que le gustaría ver nuevos encuentros. Originalmente, Newborn se va a tener la misma animación como el jugador al caminar. Esto quedó eliminado y Sian hizo una nueva animación de sprites con ellos. Esto pudo haber conseguido eliminado debido a no llegar a los esbirros no muertos parecen suficientes. Comportamiento. Son los monstruos de la guarida secreta. Uno empieza en la habitación con las dos máquinas, donde supuestamente nacieron. El segundo comienza en el área de almacenamiento. Ellos atacan con sus brazos, que están ocultos en el interior de su modelo, y que sollozan de forma permanente. La primera es jugable en el modo versus. El segundo también aparece en el laberinto de entrenamiento. Trivia. Ellos son considerados como clones del jugador. Su grito es el mismo que el de Tinky Winky, pero más agudo. Sus orígenes son desconocidos, aunque es posible que ellos fueron creados por Tinky Winky, en el uso de las máquinas que desoban. Sin embargo, es posible que simplemente nacen en la guarida secreta. Son confunde a menudo como sin brazos, esto es probablemente debido al hecho de que tienen los brazos ocultos en el interior del modelo. Esto es probablemente un error cometido en el modelado de estos personajes. Son los primeros y los únicos personajes hasta el momento, que en apariencia de Slendy 3 se revela. En realidad es solo uno de ellos. Es posible que exista un macho y una hembra, pero esto puede ser refutado por el hecho de que son idénticos. Tubi Blanco. Apariencia. Como su nombre indica, tiene una piel blanca y que lleva un sombrero de copa, que se asemeja a uno de Dipsy, y que está equipado con una lámpara. Trivia. La forma de su antena es desconocida, por lo tanto, es posible que tal vez ni siquiera tienen una. En Slenditubis 2D, su confirmado que él no tiene ninguna antena. Newborns comparten rasgos similares con Tubi Blanco, tales como la animación prototipo pie de los formadores es el mismo que el último del primer juego Slendytubbies. Al igual que el Tubi Blanco, que no tiene una antena. Él regresa en Slendytubbies 3 como se ve en la versión de demostración. Él es uno de los dos principales personajes recurrentes de la serie Slendytubbies, siendo el otro Tinky Winky. Parece que el que lleva puesto el sombrero de Dixie. Esto es muy posible, como Dipsy dijo que perdió su sombrero en Slendytubbies 3, por lo que es posible que el tubi blanco encontró el sombrero y se decidió usarlo. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado, si es así, regálanos un pulgar arriba, compartan el video, y si son nuevos suscríbanse, hoy, ok, ahora sí, eso ha sido todo, yo soy Tails el Zorro y hasta la próxima.